Cierro los ojos y pienso en aquello que oigo, veo y siento. Y son sus manos y tormento, son sus lágrimas de fuego. Todo lo que creo, hermano, es en Cristo Moreno. Es Martes Santo. El ruido del viento que azota el Muñecar estos días se convierte esta noche en canto de saeta. Comienza el flamenco, comienza el fuego, comienzan los azotes, comienza el paso de uno. Bienvenido una vez más a estas emisiones del Paso TV. Hoy, feliz noche de Martes Santo, esperemos poder ver a nuestra cofradía del Cristo atado a la columna en la calle. Y tenemos ahora mismo con nosotros al padre don John Piratova, sacerdote de nuestra parroquia desde hace ya algunos años, que tiene una labor muy importante dentro de nuestra actividad parroquial y también con los jóvenes. Hoy le saludamos en esta noche de Martes Santo, John. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Francisco. Y a todos los seguidores del Paso TV de Almuñeca, es un gusto estar aquí acompañándoles en esta tarde. ¿Qué tal? Queríamos preguntarle al Padre John, aprovechando que está con nosotros, ¿qué aportación hacen las cofradías a la actividad parroquial de Almuñeca? Es un lema que tienen todas las hermandades de aquí, y es que la preparación de la salida empieza el mismo momento en que entran, cuando terminan su paso. Ahí empieza la actividad para el próximo curso. Y dentro de esas actividades para el próximo curso con la parroquia, tienen muchísimos actos a nivel caritativo. Acompañan muchísimo lo que tienen que ver con las obras y con las ayudas a Cáritas parroquial, con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la limpieza y el saber organizar y cuidar pues, los templos y lugares donde guardan sus imágenes de culto. Entonces, pues, de decir muchas, bastantes. Una de las más conocidas es la de la recolección de alimentos que se tiene para Cáritas parroquial. También hacen una salida de paso, donde recogen, en esa salida de paso recogen alimentos también. Y otras actividades que al interno y cada una de ellas se disponen a organizar para cada una dar desde sus posibilidades. Yo creo que Almuñécar es un pueblo que se reconoce por tener una Cáritas parroquial muy activa y donde las cofradías colaboran mucho y a lo largo de todo el año con Cáritas, que está en Cáritas en la Iglesia del Salvador, donde residen algunas de las cofradías del pueblo, ¿verdad? Y a lo largo del año las campañas de alimentos, de material escolar también. Escolar, sí. Incluso creo que la cofradía de San Juan da un poquito de la recaudación que tiene en la feria a alguna organización benéfica cada año, no es Cáritas siempre, cada año tienen una causa diferente. Sí, ya sé. Uh-huh. Además, hace poco tiempo pusieron en la parte de atrás de la Iglesia de Salvador ese contenedor para poder también donar ropa que esté en buen estado para Cáritas, ¿verdad? Sí. Entonces, la contribución que tienen en las cofradías y en sí, y en las cofradías, y en sí el pueblo en general. Almuñécar se caracteriza porque en momentos de dificultad y en momentos de necesidad es una parroquia, es una comunidad, es un pueblo en general, todos, que son muy dados a colaborar, a compartir. Y en eso de verdad es algo que se agradece y que la calidad de las personas prácticamente se mide ahí, en la capacidad
que tiene de compartir y de dar. Y al muñecar da y comparte mucho. Así es. Mis primeros recuerdos, John, contigo, tengo que contarlo. De aquí pueden salir cosas terribles, creo yo. Bueno, voy a decirlo. Censurado para la diócesis. Me tienen que imaginar al padre John con los jóvenes de la parroquia, de los grupos de confirmación, echándonos harina en mitad de las calles del pueblo, con globos. Primero nos mojábamos y luego nos echábamos la harina para quedarnos más francollados, ¿verdad? ¿Qué importante es la actividad con los jóvenes en nuestra parroquia? Almuñécar es uno de los pueblos más grandes de la provincia. Y no solo los pueblos, sino la parroquia probablemente sea la más grande. Sí, de la más grande. La más grande. Directamente. Tiene muchísimos frentes de trabajo. Y uno de ellos es el de jóvenes. Jóvenes que se van empezando a formar ya desde la primera comunión, pasando a poscomunión, siguiendo confirmación y después ya pasan a posconfirmación, que son los que nos ayudan en los campamentos, los que van como monitores para ayudar y estar con los niños. O sea, es la misma gente del pueblo que está organizando las actividades del pueblo. Y eso es algo muy importante. En principio tuvimos que traer pues monitores de fuera, pues para los primeros que estuvieron con nosotros. Y ha calado también ese compartir, algo típico de dar, algo típico del pueblo, pues que el grupo ha ido creciendo, el grupo ha ido interiorizando y profundizando muchísimo. O sea, ya no es simplemente el juego por el juego, sino claro, que hay detrás del juego. Los valores que hay detrás del los juego. Los valores que hay del juego. Detrás de ello, organizar. Y son muchachos que están siempre pidiendo más. ¿Sí? No se queda únicamente con lo básico. Que siempre están buscando la forma de mirar en qué más se puede avanzar. ¿Sí? Y cuando están de monitores, pues desarrollan aquellas capacidades de poder compartir, de dar y todo ello. Además, está muy chulo porque cuando hablas con algunos de estos niños, todos tienen la aspiración de querer ser monitor. Cuando son más grandecillos, siempre quieren ser monitores. Entonces, creo que se nota que se inculcan efectivamente esos valores y ellos luego tienen esa aspiración, quieren llegar a serlo. Además, también entiendo que siempre se quiere canalizar, pues que muchos de ellos sigan formándose, que acaben siendo también catequistas en nuestra parroquia, que entren dentro de los distintos grupos también, ¿verdad? Sí, una de las actividades que se tiene lógicamente en la confirmación es que la confirmación no se quede únicamente en lo que es la preparación hacia el sacramento, sino que al contrario, como iniciación cristiana, pues es ese momento en donde te formas para seguir dando y para dar en calidad. Y hablando de formación, ¿cómo valoras la formación en las cofradías? Se han dado pasos muy importantes, desde hace ya muchos años venimos realizando los cursos de formación para las cofradías y para todos los cofrades, que se empezaron ya con la legislatura de Javier Zarco, creo, estamos hablando de hace ya algunos años. ¿Pero qué pasos podemos seguir dando en la formación en las cofradías? Primera pregunta, ¿crees que estamos bien formados los cofrades? Y segunda pregunta, ¿cómo podemos seguir formándonos a nivel de nuestra fe? La cofradía, la realidad cofrade, como la realidad cristiana, pues nunca vas a estar al máximo. Siempre se va a buscar más y siempre se va a dar más y siempre hay más por donde explorar. ¿Sí? Entonces, buscar un nivel así de formación, eso, cada quien y cada cofradía, cada hermandad tiene su caminar propio, ¿sí? Y que lo hace propio de su carisma. Y hablar así de qué tal estamos formados o de la calidad de la formación, los cofradías buscan siempre dar lo mejor y tener la seguridad y la certeza de que aquellos que están con ellos, que viven esa espiritualidad, de la espiritualidad propia de su imagen, pues que sea buena, que sea formativa y que realmente sea algo que le lleve a la vida a tener una experiencia espiritual también, una vivencia trascendente. Yo en esta mañana he abierto el Facebook y me he encontrado una foto de la ermita San Sebastián con la Virgen de la Piedad y no he podido evitar mirar a ver esto qué era. Y me ha resultado muy bonito porque creo que esta mañana se ha celebrado una Eucaristía, ¿no? Allí en la ermita con las mujeres de Afavida, con esta asociación del Alzheimer que está allí también en el barrio San Sebastián. Y me ha parecido muy bonito. ¿Qué labor también tenéis los sacerdotes en este caso de acercar los sacramentos a la gente mayor, a la gente que está también impedida? En ese aspecto, es otra de las dimensiones pastorales que tiene la parroquia, que al ser muy grande, pues necesita todo un equipo. No solamente es el sacerdote,
sino que detrás de un buen trabajo pastoral de un sacerdote hay un buen equipo de colaboradores, de voluntarios, de ministros y de visitadores. Entonces, ese trabajo que se desarrolla desde la pastoral de la salud se ve reflejada precisamente en eso, en darle el lugar específico y adecuado a los diferentes integrantes de la parroquia, los que son de tercera edad, los que son enfermos. Y Alfavir es un elemento muy, muy importante, además de que hacen un trabajo fenomenal y lo hacen de un corazón que no tiene límites. Entonces, ¿cómo no trabajar de la mano con aquellas asociaciones que hacen todo lo posible pues, para que la gente del pueblo y más la gente mayor pues, se sienta integrada? Una de las formas que hay pues, precisamente acompañándoles en su fe, las ser personas mayores. Lo curioso de las personas mayores y estas personas que tienen Alzheimer es que pueden olvidar muchas cosas, pero su fe no. Su Padre Nuestro, su Ave María, su rezar, a veces pueden olvidar muchísimo, pueden olvidar a la persona que les cuida o que está con ellos. Pero si tú le hablas, le rezas con ellos, van a rezar contigo. Pues me parece que has dado en un clavo enorme. Yo que trabajo en una residencia de mayores, uh-huh. como bien sabes, hicimos una excursión a la Casa de la Cultura, una exposición que había, y entonces pasamos por la iglesia, y una de las mujeres dijo, podemos ir a la iglesia. Esa mujer no sabía ni dónde estaba la Casa de la Cultura, ni a qué íbamos a la Casa de la Cultura, pero reconoció inmediatamente el edificio de la iglesia y quiso entrar. Eso lo tienen grabado, es verdad. No creo que no llegué, que ya fueron hace bastantes años, pues está ese grupo de mujeres que siempre está en la iglesia compartiendo la Eucaristía diaria, el rosario, la oración. Y esta mañana, pues encontrarlas allí, ya pues con lo que tiene el paso de los años, el tesoro de los años, pues encontrarlas allí y que vayan acompañadas, ¿sí?, de sus voluntarios y de la gente de Alfavida, pero que dentro de la Eucaristía te sepan contestar, te sepan decir las cosas, te sepan, ¿sabes?, vivir el momento. Ese vivir el momento es algo que no tiene precio. Y Alfavida pues está muy involucrada en ese sentido de cubrir todas las dimensiones de la persona. Bueno, John, y a nivel cofrade, ¿cómo vive la Semana Santa? Bueno, yo tengo un pecado muy grave y es que no soy andaluz. yo quería saber eso. John, cuando tú llegas por primera vez a España y te encuentras con la Semana Santa, con las procesiones, ¿y eso qué impresión te da? Pues, a ver, ¿cómo se dice? Yo cuando estaba en mi país, pues, estaba hasta ahora haciendo la iniciación cristiana. O sea, yo tener una experiencia católica, cristiana en mi país, pues no la tenía. Fue casi como ese boom de la conversión al cristianismo, el pedir el bautizo, y fue como todo tan rápido, y de ahí pues ya pasar al seminario aquí en España y te encuentras ya como seminarista de frente con esa realidad en donde pues te encuentras unos tronos tan grandes, llenos de gente, que al principio sí choca, ¿no? O sea, ese dices tú, hay más gente fuera de la iglesia que dentro de ella, ¿no? Sí. Entonces lo primero que es la primera experiencia que dice. Te adentras más en la cultura, te entras más en la fe popular y te das cuenta de que se está haciendo una catequesis, ¿sí? De que es una promesa, de que es algo que ha pasado de familia en familia, de generación en generación, de que entonces no es solamente el hecho de la imagen que sale, sino que todo el contexto que trae. Y dentro de la Semana Santa, esa hermandad y esa forma de compañerismo que se vive entre las mismas cofradías, que aúna, ¿sí?, al pueblo pues, a sacar una Semana Santa digna, adelante. Entonces, uno encontrarse, uno acostumbrado a los ritos, ¿sí?, a los actos litúrgicos de la Semana Santa, por ejemplo, en mi país, que es muy poco de procesiones, ciudades específicas únicamente son las que tienen procesiones, pero no tan grandes, pues sí llama la atención y mucho, ¿sí? Entonces, a veces uno, cuando no conoce la realidad, llegaba a no entender y a dar juicios sin saber entrar en ello. Pero cuando ya entras, te informas, te sientes, tienes amigos dentro de ellos, ¿sí?, que te van diciendo, es por esto, o es por esto, pues ya la mentalidad va cambiando. Y eso ayuda también a entender
¿Y cómo es de entender poder entrar a ayudar también como sacerdote, como amigo, como, ¿se me entiende?, como director espiritual dentro de las cofradías? Porque al final como sacerdote te encontrarás en muchas situaciones y tienes que comprender también pues todas las realidades que tienes dentro de una misma iglesia, una parroquia tan grande además como la de las Muñecas, que de normal estáis dos sacerdotes, ¿no? El párroco y tú, sí, también. Sí. Una parroquia muy grande para solamente dos sacerdotes. Yo no sé si compartirás conmigo tu visión como sacerdote, Francisco, a ver qué piensa también. Creo que las cofradías quizás sean un primer paso de iniciación al cristianismo. Creo que hay muchos niños, jóvenes, que a lo mejor no se adentran un poco, a la religión. Un poco como cantera. Un nivel inicial de la fe, donde poder desarrollarse. Muchos no continúan profundizando en la fe, pero quizás lo veo como ese primer escalón para asomarse a la fe. No sé si opina un poco igual. El 83% de los niños... Lo tienes calculadísimo. ¿83%? Eso, el 83%. El 83% de los niños que van a catequesis, hablando de primera comunión, participan o tienen un familiar o tienen un allegado que participa en alguna cofradía. O en algunas, porque hay que salir en varias. Entonces... La primera experiencia, desde pequeñillo, la primera experiencia muchas veces para ellos que tienen respecto a las imágenes cristianas, al sentir cristiano, católico, es ese ambiente cofrade que se puede vivir en la casa, en la familia. Saben perfectamente que la familia es el lugar por excelencia donde se aprenden los valores y donde se aprende a vivir ese sentir cristiano, y de una forma cofrade hay muchos. Muchos, es verdad, es cantera. Es verdad que en el caminar, pues como todo caminar, pues algunos se van quedando, pero la gran mayoría sí nacen de ahí, de ese vivir y sentir cofrade. Hablando de sentir cofrade, vamos a hacerle el test cofrade al padre John. ¿Se lo hacemos? No. ¿Estás listo? No. Sí. ¿Lo hizo el párroco o lo tienes que hacer tú también? Se tiene que mojar. Sí. El párroco lo hizo, así que tú lo tienes que hacer también el test cofrade. A mí me habían invitado unas torrijas, pero esto ya no. Ah, bueno, pero ahora para torrijas. John, pues esto es muy sencillo. Yo te hago una pregunta y me tienes que dar una respuesta rápida y concreta. ¿Vale? Yo no sirvo para la rápida. Para respuestas rápidas y lo vamos a ensayar. Una imagen de Semana Santa, una talla de las procesiones. ¿De Semana Santa de aquí o de España? Si puede ser de aquí, pero bueno, si no, preferimos de aquí. De aquí, una imagen de aquí, la Piedad. Ah, mira. Tiene un buen gusto. Es que tengo mi historia con la Piedad, o sea que... ¿Nos puedes hacer un resumencito de la historia con la Piedad? No, fue un chasco que tuve recién llegado, que no... Todavía me lo recuerdan. No se acordaba mucho del nombre, ¿no? Esa anécdota no la conozco yo. No. Que todavía me lo recuerdan. Vale, venga. luego me la cuentas con las torrijas. Me la cuentas luego. Es que recién llegado yo, eran muchas vocaciones de Virgen a la Muñeca, ¿verdad? Imagínate. Y me dice, y estábamos en la ermita pues, de San Sebastián, y digo, pues como esta imagen de la Virgen está... Y no era. Oye, vaya. Bueno, todas son María. Ya está, todas son María. Sí. Una marcha o melodía o sonido de la Semana Santa que a ti te guste. Una marcha, sonido... Hay unos... Pues que no me sé los nombres. Yo sé para los nombres tengo un problema. Sí. Pero para los nombres... y ni para tararar tampoco, ¿eh? También. Bueno, vamos a simplificar la pregunta. ¿Qué te gusta más de lo que ya conoces? ¿Las cornetas y tambores, la agrupación musical o una banda de música de palio, digamos, de las que van con las vírgenes? De las que van con las vírgenes. ¿Te gusta más? Son muy sentidas. Vale. ¿Un rincón del pueblo para ver la Semana Santa? La Cuesta del Carmen. Suelen decir... La Cuesta del Carmen va ganando por goleada en los otros. No, pero es que de verdad está muy bien. ¿Un recuerdo de la Semana Santa del Muñeca? Un recuerdo de la Semana Santa de las Torrijas. No, mentira. un recuerdo de la Semana Santa, ver en el Via Crucis que se hace con el silencio. Sí. Sí. Ese respeto con el cual la gente hace el Via Crucis. En silencio, con su vela, a oscuras. O sea, el corre-corre que tiene la Semana Santa, por salidas por un lado, salidas por otro, que tráfico por allí, cortan allí y todo esto, se paraliza para vivir el Via Crucis.
¿Te refieres al Viernes Santo de madrugada? Al Viernes Santo de madrugada. ¿A la soledad? A la soledad. Era un texto que estaba haciendo yo para después. Vale, vale, estábamos atentos. Han estado atentos. Y por último, un deseo que tengas para la Semana Santa, algo que quieras desearnos a los cofrades o para ti mismo. Mira, yo colocaba un ejemplo que decía, y es que conocemos grandes estadios de fútbol, ¿no? Sin entrar en equipos, ¿no? Entramos grandes estadios y todo lo que se forma en el estadio, la gente, más de una cantidad de gente viendo el partido, y el partido son prácticamente 22 jugadores que están allí. Si no están los 22 jugadores, pues no tiene sentido ni el estadio ni nada de ello. Los jugadores, o sea, el corazón prácticamente de la Semana Santa es el Triduo Pascual. Es ahí en el Triduo Pascual donde vivimos y tiene esencia y de donde sale prácticamente todo lo que se vive en la Semana Santa. Porque es ahí en donde se tiene el fondo espiritual de lo que es la Semana Santa. Entonces, un deseo, que cada vez seamos más los que vivamos con el corazón, entendiendo cada día del Triduo, y lógicamente lo que se celebra, pues también que se haga vida. Muy bien, pues con ese deseo. Y John, antes de irte, ¿qué te parece cómo vamos vestidos? ¿Estamos guapos? Pues es que vamos con los colores un poco de la hermandad. Sí, ¿no? eso iba a decir. Vamos corporativo. El color crudo, el rojo burdeo, el dorado. Yo aquí estoy viendo que aquí traen sastre para vestidores. Antonio, de Moda Locura, en la calle Trinidad. Que vale. el traje de ayer mío hizo gente. Allá iba con ese verde. Es que te quedaba muy ese bien. Verde oliva tan bonito. A juego también con la hermandad del huerto. Y la verdad es que hizo gente. Esta mañana ya han ido a comprar un traje de esto. ¿Sí? ¿Uno de los que nos pusimos? Sí. Uno es Influenza Cofrada. Y ya le colocaron nombre. El traje de Francisco Paula. Sí. Así es. Pues yo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Ojalá que muchísimos jóvenes más se coloquen ese traje. Sí. Ojalá, de verdad. Ay, yo también te giro la pelotita ahí, ¿eh? Pues con ese deseo de que más jóvenes se coloquen el traje que lleva hoy John, vamos a hacer una pequeñita pausa y en unos minutitos estamos aquí con el hermano mayor de la cofradía de la oración en el huerto. We'll be right back.
dijimos que eran unos minutitos y vamos cumpliendo. Ahora que estamos de nuevo en el aire, os queríamos preguntar, hacer la pregunta de hoy, del día de hoy, para que nos vayáis contestando en el chat y vamos a ir leyendo. Hoy vamos a hacer una pregunta, yo creo que un poco quizá más enrevesada que ayer. Y os queremos preguntar, aquí tenemos el Niño Jesús que lleva la medalla con el de la cofradía del Cristo de los Gitanos. Y os queríamos preguntar si sabéis qué significa, qué simboliza la rueda que tiene la medalla, el nuevo escudo corporativo que lo ha hecho alguien. Alguien de Almuñeca. Alguien de Almuñeca que ha hecho. Yo creo que sé que simboliza esa rueda detrás de la columna, pero vamos a esperarnos un poco. Vamos a esperarnos un poquito, a ver. Esa es la pregunta que os lanzamos hoy. ¿Qué simboliza la rueda que hay en el escudo del Cristo de los Gitanos? Y voy a aprovechar para mandar un saludillo a Carmen, Rosy y Miguel, que lo he visto esta tarde cuando iba a recoger mi hábito, porque aunque no te lo creas, Álvaro, con 28 años que tengo, no tengo hábito del sepulcro. Y me iba a hacérmelo, así que un saludito a los tres. Bueno, yo aprovecho para saludar a Carmen la Media Rosca, que nos ve también desde el castillo, han tenido un año difícil esta familia, y ella pues nos ve también en el Paso TV. Hoy tenemos con nosotros a otro invitado, Álvaro Pérez Juárez, hermano mayor de la cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos. Álvaro, bienvenido. Buenas noches, chicos. Gracias por invitarme al programa. Bueno, pues vamos a ir haciendo ya algunas preguntillas. El día de ayer fue complicado. Fue un día difícil, pero... Yo vi a Álvaro con mucha entereza. Estuvimos dentro del templo y la verdad es que creo que ahora Álvaro nos contará un poco más. Creo que la cofradía mantuvo, ¿verdad?, la seriedad en todo momento y se vivieron momentos también muy especiales dentro. Bueno, nosotros teníamos la idea de, sobre todo, de que la decisión que se llegase a tomar se tomara siempre de la mano de la agrupación y de la parroquia, y siempre guardando pues la compostura que había guardado en el templo. Y ahí creo que acertamos de pleno. Esta mañana he recibido multitud de muestras de afecto y felicitaciones, sobre todo, del proceder de cumplir el protocolo establecido a rajatabla. Y bueno, a pesar de que la lluvia nos sorprendió justo al estar ya para cruzar el dintel, intentamos, a pesar del chapetón, guardar toda la compostura que debía guardar una estación de penitencia y seguir, pues bueno, con el plan B, que era quedarnos dentro del templo. Claro, ese plan B, a nosotros nos sí. Iba llegando la información, ¿verdad, Francisco? Para nosotros fue una noche, estábamos conectados al móvil viendo la información que nos llegaba. ¿Lo teníais preestablecido? ¿Habíais diseñado, digamos, un protocolo de lluvia? Sí, nosotros teníamos varios protocolos. Teníamos todos los escenarios, los teníamos ya preparados y previstos. Teníamos, por supuesto, pues comenzamos suprimiendo calles, porque teníamos también previsión de fuertes rachas de viento para, sobre todo, la zona costera. Y luego pues teníamos esa pequeña probabilidad de lluvia y, aunque era pequeña, descargó fuerte. Teníamos, como decía antes, todos los escenarios previstos. Entonces no cundió en ningún momento en la Junta de Gobierno de la Oración en el Huerto ningún tipo de caos. Teníamos claramente las decisiones a tomar y la verdad es que me siento muy orgulloso de la toma de decisiones, sobre todo. En cualquier caso, el trabajo de todo un año de la cofradía para sacar adelante, pues tristemente no pudo llegar a realizar todo el recorrido, ni siquiera llegó a salir el trono del atrio de la Encarnación. Pero Álvaro, seguro que ya estáis trabajando en el año que viene. Una hermandad no se basa solo en la estación de penitencia, creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero es el premio, digamos que es el premio. Nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos unos proyectos de hermandad muy ilusionantes, como digo yo siempre, a corto, medio, largo y muy largo. Porque ya sabéis que los que nos gusta esto siempre están... ¿Se podrán desvelar algunos? ¿Le podremos preguntar por alguno? Aprovecha. Bueno, luego si te dejo hacerme alguna preguntilla por ahí, podemos intentar decir algo. Vale. Y bueno, y como estaba diciendo, pues la verdad que intentamos seguir con la misma ilusión, seguimos trabajando. Esta mañana he intentado ver cuánto faltaba para el siguiente Lunes Santo. La verdad que mi junta y los hermanos, a pesar del mal rato inicial... ya empezamos a ver el Lunes Santo 2025, que además es un aniversario, con una ilusión tremenda. Yo te quiero hacer dos comentarios sobre la noche de ayer para que me compartas un poco tus impresiones. Y es que cuando nosotros llegamos al interior de la iglesia para grabar lo que estaba sucediendo dentro y compartir con vosotros ese momento, pues me fijé en los horquilleros. Y vi, primero vi el trono lleno, absolutamente lleno, y que muchísimos de ellos eran jóvenes, ¿no? Jovencísimo. ¿Cómo hacéis la hermandad para que tenga tanto tirón entre los jóvenes?
Aquí tengo que nombrar a dos personas y son a mi capataz y a mi contraguía. La verdad que a José Luis Pérez, muy conocido como Chorres, como sí. Chorrera, José Luis Chorrera, y a José María Corral, José María Peulló, también, que están haciendo una labor fantástica. Antes del COVID ya empezaron haciendo una labor muy, muy buena y después de la pandemia han hecho una labor tremenda y ya estamos viviendo, como decimos, de la renta. O sea, ya no. Esta cofradía, durante gran parte de su historia, tenía una preocupación únicamente y era el Lunes Santo y los horquilleros, poder sacar el paso. Desde el anterior hermano mayor y este que está hablando hoy, esa preocupación ha dejado de estar gracias a ese equipazo que tengo con el martillo y sobre todo empujando desde la trasera con José María y José Dos grandes cofrades de la muñeca. La verdad que sí, que es un equipazo. Además, cuando nosotros llegamos, nuestro compañero Dani estaba allá en el interior y cuando el resto del equipo llegamos, es que yo me sentí en casa. Cuando yo entré en la parroquia y todo el mundo nos saludaba, nos daba las gracias por estar retransmitiendo, por haberos apoyado. A pesar de los momentos. A pesar de la dureza de los momentos, yo me sentí como si estuviera en mi propia cofradía, la verdad. Y además por parte de todos, por parte de todos. Así que, sí. Bueno, Javi, es que es tu cofradía. Es que yo salí un año, me lo recuerdan siempre, yo salí un año, es verdad. Y has participado en presentaciones. No, perdona, corrijo, salí un año de horquillero, pero de apóstol he salido dos también. Además, el primer año que yo salí también con el huerto de apóstol, dos años, y el primer año fue porque me fichaste sí, tú. Sí, dijiste, oye, que falta todavía un apóstol. Sí. Y fui, ¿de quién fui yo? ¿De San Juan? No, de Santiago. De Santiago. Iba con las calabazas. Yo me aventuraría, si me permití, a decir que la cofradía del huerto es una de las cofradías, como digo yo, de entrada al mundo cofrade, porque es muy sencillo vestirse de horquillero, ponerse el fajín y un escudo de huerto. No, no requiere de coser no una requiere túnica de nueva. Una túnica, bueno. Ni de pedir prestada, ni de. Entonces, a nosotros nos entra muchísima gente que no ha participado nunca en un desfile. Y cuando, en un desfile profesional, y cuando participa, nos dice, wow, pues yo me esperaba esto y lo he disfrutado muchísimo. Y esto me. La verdad que. Para nosotros nos llena mucho saber que luego participan en otras cofradías. Uh-huh. Y lo otro que quería destacar, y es que cuando la agrupación musical del Cristo del Perdón de Guadix comenzó a interpretar las marchas que fueron la primera La Esperanza de María y la segunda Piedad Nazarena, pues se vieron unos momentos muy emocionantes. De repente el silencio se hizo en la iglesia, todo el mundo pendiente del Cristo, meciéndolo con esa solemnidad, con esa delicadeza. Y la elección de las marchas también, tan bonitas, tan emotivas, yo me emocioné. Para mí fue un momento precioso. ¿Cómo lo viviste tú cuando ya estabas viendo mecer al Cristo, sabiendo que ya iba a finalizar la noche? Bueno, pues yo lo viví con las emociones a flor de piel. Y la verdad que con las lágrimas muy saltadas, muy nervioso. Estaba pensando, por favor, que no me pinche el paso TV ahora mismo. Y la verdad que fue... La verdad que la banda del Cristo del Perdón de Guadix, no sé si estaréis conmigo, pero es una de las mejores bandas de la provincia. Estoy súper orgulloso de que hayan apostado por Almuñécar y que sigan viniendo. Ah, yo creo que conjugaba muy bien con el paso del Señor sí. del Huerto. Sí, sí. Con el estilo, ¿verdad? Que quieren imprimir en la calle. Además, las marchas que elegimos, que fue en concordancia con ellos, creo que eran para un momento, eran muy pegaban mucho, digamos, así hablando un poquito. Así que pudimos disfrutar del paso durante unos 10 minutitos con esas dos marchas y bueno, a pesar del momento inicial en el que se suspende la estación y saltan las lágrimas, que todos sabemos que siempre saltan, pudimos desfrotar y yo me quedé, y yo no sé si muchos hermanos mayores llegarán a decir esto algún día de ver a su procesión sin salir, yo me quedé con una sensación de haber hecho un trabajo enorme, de haberle hecho esa noche un trabajo excepcional y muy orgulloso y satisfecho porque yo veía que el trabajo de todo el año había merecido la pena como si hubiéramos estado en la calle. Pues claro, la verdad que sí. Porque en caso de haber salido, ese trabajo ya se mostraba en la iglesia, que hubiese sido tal y como se estaba trabajando. ¿Esta situación se había dado en alguna otra ocasión en la historia de la cofradía? ¿El no salir por el mal tiempo? En los 29 años, en las 99 estaciones de penitencia que hemos intentado con estas 29, nunca nos habíamos quedado encerrados. Solo nos tuvimos que dar la vuelta una vez, llegando a Plaza Marruecos. Así que para nosotros, imaginaros, ya no es que sea una junta de gobierno, porque ya sabéis que el huerto siempre ha estado una familia que han sido las fundadoras y que siempre han nutrido la junta de gobierno, pero ha sido la primera vez que hemos tenido que tomar la decisión de quedarnos en el templo. Sacamos el cortejo,
Porque además tuvimos una mala suerte increíble. El cortejo salió completamente. Sí, hasta los cereales, hasta los cereales llegaron a salir también. Salimos, abrimos la puerta y en ese momento empezaron a caer gotitas. Nos decidimos empezar a salir y vamos a salir. En tal caso dejamos el paso en el dintel y tomamos decisiones. Y incluso estuvimos ahí hablando con el presidente de la agrupación y demás. Y bueno, tuvimos que tomar la decisión. Yo creo que la decisión fue la acertada, a pesar de que luego parase de llover, pero la inestabilidad que estamos viviendo meteorológica en esta Semana Santa, yo no la recuerdo. Y la verdad que, bueno, hicimos un trabajo de todo el año. Yo a las 6 de la tarde ya estaba feliz, como si hubiera terminado la extendida penitencia, porque vi el paso terminado, los enseres colocados en la capilla de la Inmaculada Concepción. Eso lo había hecho nuevo este año, ¿no? El altar de insignia. El altar de insignia ha sido nuevo este año y aquí tengo que resaltar el trabajo de Lucía Peralta, que es la que lleva siempre ese tema, por supuesto, de toda la Junta. Y cuando yo vi el altar de insignias, como han nombrado, y el paso ya terminado, yo dije, ya. Es que queda espectacular. Que sea lo que el Cristo de la Oración del Huerto quiera. Él quiso regar un poquito el campo sesitano y eso es lo que pasó. Y ya está. Mira que... ¿Con qué frase tan oportuna nos vamos a quedar? No sé si nos querrá decir a alguno de los proyectos futuros de los que nos ha comentado antes. Algunos de los que se puedan contar. Bueno, a ver. A corto, pues habrá que sopesar, pues seguir adquiriendo una serie de enseres que aprovecho para agradecer, pues porque algunas hermandades, como el Santo Entierro, nos cede, como la Hermandad del Despojado, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, y alguna que seguro que me dejo, que nos ceden todos los años, la hermandad patronal de la Virgen de la Antigua, nos van cediendo, pero claro, nosotros ya vamos, pues, empezamos a pensar, desde hace unos años, ya hemos dejado de preocuparnos por lo de siempre, lo de salir y dar, y ahora es verdad que hay que poner un poquito, trabajar sobre todo, por un lado, la adquisición de enseres, y por otro, una cosa que nos llena muchísimo, la creación del Grupo Joven. La creación del Grupo Joven es una cosa que tenemos ahí y que vamos a poner en marcha muy en breve, así que aprovecho para todos esos hermanos y no hermanos de la Cofradía del Huerto que quieran interesarse por el Grupo Joven del Huerto, pues que se pongan en contacto con las redes sociales de la Cofradía o con este hermano mayor que le habla para entrar en él. Son las 9 menos 20 pasadillas. Nuestro Señor atado a la columna saldrá a las 9 y cuarto, ¿no? Desde el Templo del Salvador. Estaremos también en el Templo del Salvador, pero seguimos mientras aquí en este plató con un Álvaro Juárez, al que le daremos también al Tescofrade. Pues sí, habrá que hacérselo, ya que ha venido. Alguna respuesta seguro que ya la sabemos todos, siendo quién es, pero vamos a hacerlo. Lo mismo sorprendo con alguna. Ah, bueno, estaría genial. Puede ser. Una talla, una devoción de nuestra Semana Santa. Tengo que decir la talla que tengo que decir, porque por supuesto es mi Cristo, el Señor de la Oración del Huerto, obra de Miguel Zúñiga, pero también siempre, por el valor artístico, siempre me ha llamado mucha atención el Cristo de la Buena Muerte. La Buena Muerte es una talla que me ha expresado siempre un realismo que en otras tallas de nuestra Semana Santa no se ha visto, digamos, por los imagineros, pero ahí esa siempre me ha impresionado muchísimo. Magnífica. La obra cumbre de Barbero Gord. Exactamente. ¿Una marcha o melodía? Marcha o melodía, pues por supuesto. Además creo que voy a sorprender porque seguramente mucha gente no la conozca. Yo la conocí en el pregón de la hermandad de este año porque fue un casi estreno, sino un estreno de la banda de Santísimo Cristo del Perdón de Guadix y era Victoria de Resurrección, que ahora invito a la gente a que la busque en YouTube, porque es una marcha de las que terminamos el pregón y vino muchísima gente a decirnos, oye, ¿cómo se llamaba la marcha que ha interpretado el Cristo del Perdón de Guadix? Porque es una marcha impresionante. Yo la voy a buscar porque ahora mismo me pilla que ¿Cómo, no. ¿Cómo se llama? Victoria de Resurrección. Victoria de Resurrección. Álvaro, un recuerdo. Recordáis muchísimo. Yo he nacido con la cofradía. Y así que, bueno, muchísimo. Desde que me llega a la memoria, pues, todos esos trabajos para trabajar en Cruces de Mayo. Ya no solo el Lunes Santo, sino el trabajo. Yo me quedo con el trabajo siempre. Al final, el Lunes Santo es muy efímero. Las estaciones de penitencia son muy efímeras en las que la Junta de Gobierno trabajamos y muchas veces ese trabajo borra un poquito de la memoria los momentos, pero me quedo
me quedo con el trabajo realizado todos estos años. No me puedo quedar con un solo momento. ¿Y un rincón de nuestra Semana Santa? El rincón de la Semana Santa, pues volvemos a lo mismo. Me obligo a remitirme al encuentro de los legionarios en la avenida Juan Carlos I con el Cristo de la Oración en el huerto. Creo que es uno de los momentos que está quedándose con un poquito ya de como tradición y solera, que la gente sabe que cada año es ahí, y cantar el novio de la muerte a la oración en el huerto es un momento para mí muy, muy, muy importante de esta semana. Un punto que ninguno nos queremos perder. Exactamente. Ningún año. Álvaro, para terminar el test cofrade, definir la Semana Santa en una palabra. Yo voy a decir familia. Para mí la Semana Santa es familia. Familia, y voy a también decir tradición. Tradición familiar. La verdad que mira para, cómo ha hilado al final. Para mí, he visto muchísimos años trabajar a mis padres por la hermandad. Y yo sabía que desde que tuviera la edad tenía que estar en junta de gobierno, tenía que estar trabajando. Y es eso, familia. Y espero poder dedicarle el trabajo este para que mi futuro hijo, para que mi hermana pueda continuar el trabajo de mis padres y de todos los fundadores de Pepe, de Pedro Peralta, que en paz descanse, de José Antonio, de María Luisa, de Carmen Rivas, de hermano mayor, todo. Pues Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Te vienes ahora con nosotros a la salida de los gitanos, ¿no? Por supuesto. Pues nada, nosotros vamos a descansar un momentito, nos vamos a ir a la iglesia del Salvador, allí os esperamos. Parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos para conectar con El Salvador ahora mismo, por tanto, vamos a esperar a la salida de la procesión para conectar en el momento de la salida. Claro, Javi, si es que tiene que llegar cámara primero. Bueno, en cualquier caso, pues nosotros acabamos en el plató y ahora nos vemos desde El Salvador. Buenas noches.
Santos es gitano. Eso sí, habrá algunas modificaciones. Se ha decidido salir, puesto que ahora mismo la lluvia ya casi prácticamente ha desaparecido. Alguna gotita apenas que está cayendo, la nube ha pasado ya. Y se saldrá a las 21:50, es decir, en 5 minutos. En 5 minutos las puertas del Templo del Salvador se abrirán y el Cristo de los Gitanos saldrá a la calle. El recorrido va a ser más corto, eso sí. Y es que en la rotonda de la bandera de Andalucía es por donde el trono girará y hará carrera oficial. Ya está la banda entrando en la plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, a tan solo unos minutos de la salida procesional. Thank you.
ahí sí te va a llegar. Dani. Salvador. Eso sí, habrá una modificación en el recorrido y estamos hablando de que saldrán de la iglesia del Salvador, partirán por la calle Tetuán, Plaza Cristo de la Buena Muerte, donde estamos ahora mismo, Puerto de la Cruz, Tetuán, Avenida Juan Carlos I, en Carrera de la Concepción, volverán por la rotonda de la Bandera de España, bajarán a Carrera Oficial y debido al retraso que ya tiene la cofradía, la hora se mantiene igual, a las 12 de la noche. Es que he pausado yo, dile que hemos pausado para probar los micros. Que has pausado, pero que va a salir el tron. Chiquillo, había pausado para comprobar el audio. Es que si no es imposible.
pues vuelve a llover en la plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, aquí en El Salvador. Por tanto, volvemos al inicio. Esperaremos a las 10:15 y a las 10:15 nos comunicarán de nuevo las decisiones que la cofradía tome. Los paraguas se abren de nuevo en la plaza y es que la intensidad, si bien parecía que había desaparecido la lluvia, pues vuelve a llover de nuevo con un poquito de intensidad. El cortejo se recoge, el cortejo que había vuelto, que había salido de la iglesia y ya encaminaba su recorrido, pues se va a recoger para resguardarse el patrimonio, los estandartes, todo el patrimonio de la cofradía, todas las personas, pues se recogen mientras la Junta de Gobierno en estos momentos está reunida decidiendo en estos instantes, las 10:02 de la noche, lo que hacer. Thank you.
Llegan noticias desde el interior del Templo del Salvador a las 22 y 12 de la noche y es que van a agotar la hora de margen
el tiempo de margen que tiene la cofradía para decidir si sale o no. ¿Qué significa eso? Eso significa que en los próximos minutos nos informarán de la decisión definitiva sobre si la cofradía sale a la calle o no. Estaremos pendientes, estaros pendientes desde el paso de Uva y no podemos estar dentro. Hoy estamos en la plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y estaros pendientes porque en los próximos minutos, cuando se agote la hora de margen que tiene la cofradía, informarán de si finalmente el Cristo de los Gitanos hace estación de penitencia en la noche del Martes Santo de Sesitano 2024 o se suspende, como viene siendo la tónica general de esta Semana Santa pasada por agua en Almuñécar. Thank you.
es noticia de última hora, a las 22 y 19 de la noche, la cofradía del Cristo de los Gitanos sale a la calle. La cofradía del Cristo de los Gitanos va a hacer estación de penitencia esta noche con un cambio de recorrido. Para el recorrido sustancialmente. El recorrido que hará la cofradía esta noche será por Mariana Pineda, Plaza Madrid, y se subirá a la tribuna, la carrera oficial en la Avenida de Andalucía. Va a ser un recorrido bastante más corto. Ya ha dejado de llover completamente en esta plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en este barrio del Salvador Sesitano. La gente además ha vuelto, todas las personas que se habían ido han vuelto corriendo, se han escuchado numerosos gritos en la plaza. Ha sido un momento que desde aquí se ha vivido con bastante intensidad. Los primeros gritos que se han escuchado de euforia han sido en el interior del templo, y parece que las personas que estaban en la plaza se han contagiado de esa alegría de que vamos a ver en esta Semana Santa de Almuñécar la primera procesión en la calle. La cruz de guía ya está ahora mismo en el cancel del templo del Salvador con los faroles encendidos. La cofradía va a salir. Pues consultando los datos con la EMET, vemos que la nube por la que estaba lloviendo en Almuñécar ya ha pasado nuestro pueblo, ya ha avanzado, ahora mismo va por Salobreña, ocupando la zona de Salobreña, Molvízar, se acerca a Motril, y esta nube que estaba causando las precipitaciones pues ya no se encuentra en nuestro pueblo, ya está el cielo despejado, la cruz de guía sigue en el cancel de la puerta y la... En breve, pues vamos a ver al Cristo de los Gitanos por las calles sesitanas. Thank you.
La nube que se había ido, pues no se ha ido. No se ha ido y la lluvia vuelve con intensidad. Y ya podemos decir, a esta hora de la noche, son las 22:26 minutos, que la cofradía definitivamente no va a salir a la calle. La cofradía definitivamente no hará estación de penitencia. La noche no está para arriesgarse, ni mucho menos. Está lloviendo ahora y además con intensidad. El viento arrecia de nuevo, por lo tanto la cofradía ya definitivamente podemos decir, después de este intento de poner la cofradía en la calle, pues que no, que la cofradía definitivamente no va a salir. Va a abrir la puerta del templo, se va a poner el trono en la puerta y la banda de música interpretará una marcha para que todas las personas que aún seguimos aquí podamos disfrutar un poquito, de alguna manera, del Martes Santo. El cortejo está ya recogiéndose, está ya volviendo al interior del templo, que estaba en la calle aún esperando. Se van a recoger, se van a organizar dentro, por lo tanto vamos a esperar el ratito que sea necesario, que la hermandad necesite para recomponerse y para organizarse, y vamos a ver cómo se abren las puertas del Salvador y el Cristo de los Gitanos se asomará al dintel del templo, la banda interpretará algunas marchas y las personas que aún estamos aquí, que somos muchas, muchos valientes que a pesar de la lluvia no se han ido, pues vamos a poder disfrutar un poquito, aunque sea desde la puerta.
Pues finaliza la noche del Martes Santo Sesitano con estas marchas que le han tocado al Cristo de los Gitanos en el interior del Templo del Salvador. Tristemente no se ha podido realizar la estación de penitencia, tampoco han podido inaugurar ese nuevo guión corporativo que esta misma mañana el párroco don Juan Antonio Arco había bendecido aquí en la Iglesia del Salvador. El guión del que estamos hablando ha sido bordado en el taller de Molviza Ruiz Prado, quienes también trabajan intensamente en la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, que por cierto, tenemos que hablar de ella porque celebra este año su 80 aniversario y creo que tú tienes cosas que contarnos. Bueno, es que este próximo 6 de abril, apenas pase la Semana Santa, se va a presentar en la capilla de la Virgen del Carmen el logotipo que he diseñado yo, Francisco de Paula. Anda, también. ¿Sabía por dónde? Y se va a presentar allí en la capilla, ya como dentro de esas actividades que la Virgen del Carmen va a mantener para celebrar su 80 aniversario. Hemos escuchado a la agrupación musical, Nuestra Señora Encarnación, le mandamos también de aquí un abrazo. Hoy lo tenemos aquí en Almuñécar. Precioso, el alma de nuestra vida. El alma de nuestra vida, ya una marcha emblemática, clásica, que nunca falla, magistralmente interpretada.
Y esta noche pues hemos tenido que escucharlo también con mucha emoción, igual que lo escuchamos ayer en el interior del templo. Hoy teníamos aquí en Almuñécar a la agrupación musical Nuestra Señora Encarnación, y en Sal Obreña pues debería haber estado, ¿no?, la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, con el Señor de la Humildad atado a la columna, una bellísima imagen de nuestra vecina Sal Obreña, que fue tallada en los años 40 por el imaginero sesitano afincado en Granada, don Benito Barbero. Pues con estos últimos aportes, la campana del trono se está escuchando, ya el Señor pues va a quedar en la iglesia, resguardado, y nos vamos a ir marchando porque se está levantando viento otra vez, aunque parece que no nos vamos del todo, no nos vamos del todo, que parece que hay alguna sorpresilla, Francisco. Vamos a quedarnos un ratito más. Vamos a continuar conectado al Paso TV porque quizá la cofradía nos dé alguna sorpresa. Las noticias esta noche vuelan. También fijándonos en el trono, pues el colorido y excéntrico tono floral que lleva, que está formado por iris morado y rosa roja. Y quiero destacar también en el frente una rosa amarilla, que la verdad es que no sé si tiene algún simbolismo. Y si alguien lo sabe, pues también nos gustaría poder leerlo. Pues ya cada vez se ve más cerca el Señor de la Plaza. El Cristo de los Gitanos asomado a la plaza, ahora sí que sí, finaliza el Martes Santo sesitano, y esto es increíble. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Vamos a decirlo. ¿Está lloviendo otra vez? Está lloviendo. Parece que, bueno, cada vez que se asoma pues vuelve este agua que no se despeja del todo. Vamos a despedir la conexión de hoy Martes Santo, y mañana Miércoles Santo, a ver si mañana ya sigue el día bueno. No digas nada porque parece que cuando decimos algo llueve. Mañana tenemos también entrevistas, conectaremos antes de las procesiones y después intentaremos transmitiros lo que suceda en Almuñécar. Mañana tres cofradías, el Perdón y la Verónica, el Descendimiento y Santa María del Alba y el Silencio. Mañana será un día intenso, suceda lo que suceda. Muchas gracias por estar conectado a través del Paso TV. Buenas noches a todos.